Grabando. Vale, bueno chicos, antes de nada, enhorabuena, está muy bien la película. Muchas gracias. Muchas gracias. Deciros que queda muy natural vuestra interpretación y es algo que sorprende porque vosotros no habéis hecho antes cine, ¿no? No sois actores profesionales. No, pero yo había hecho, por ejemplo, dos capítulos de la serie El Príncipe, uh-huh. Y luego hice la película y luego volví otra vez al Príncipe. Yo anteriormente no había hecho nada, pero la verdad es que agradezco mucho la oportunidad que me dieron porque desde pequeño había querido dedicarme a esto y bueno, es una oportunidad que a mucha gente no le dan y que están deseando tenerla, o sea que agradezco mucho eso. ¿Y cómo surge esta oportunidad? ¿Hubo casting previo? Sí, a ver, yo tenía un representante que me llevó a hacer el casting con Eva y Yolanda, que fueron tres castings uno tras otro y fue poco a poco, o sea, ensayando con ellas, aunque ya había yo ensayado con el representante y la escuela. He tenido que ir con ellas y ensayarlo poco a poco porque es un personaje diferente, no es igual que entre los personajes, porque tenía que entender que va de homosexual, va de rechazo, va de muchas cosas y tenía que entenderlo poco a poco y estuve como tres castings ahí 2 horas cada día haciéndolo con Eva y Yolanda. Mi casting fue un poco diferente porque a mí me vinieron al instituto y bueno, porque fueron de instituto en instituto buscando a los protagonistas y buscando a algunos secundarios también. Y bueno, nos preguntaron los profesores a ver si queríamos participar en un casting para hacer una película. Y bueno, yo al principio no pensé en presentarme porque dije, fuah, si van de instituto en instituto, igual no tengo mucha oportunidad en conseguirlo. Pero bueno, al final me empujaron los amigos y algunos profesores y al final me presenté y tuve mucha suerte, la verdad. Pero a mí hasta el sexto casting, que fue cuando conocí a Adele en Madrid, no me habían dicho de qué iba la película y al principio sí que me chocó un poco, pero luego ya, una vez leído el guión, no pensé en hacerla o no hacerla, no me lo pensé dos veces y fui a por todas porque sabía que era una oportunidad muy, muy buena, sí. Claro, eso os iba a decir, porque no sabíais muy bien la temática, en el momento que os dicen que es de un amor adolescente entre chicos, ¿cómo os lo tomáis? Yo sí lo sabía, por ejemplo. Sí, yo sí lo sabía. Yo hasta que no llegué a Madrid no me dijeron nada, tenía mucha intriga, pero cuando me lo dijeron me chocó un poco porque no me lo esperaba. No tenía ni idea de qué iba y cuando me lo dijeron, bueno, me chocó, pero luego ya leí el guión, me gustó la película y dije, lo tengo que hacer y voy a ir a por todas. No tuve ningún problema ya en hacerlo y tenía que aprovecharlo así o así. Hacer esa película, hacer esos personajes, para la gente debe de saberlo porque hay chicos homosexuales que sienten rechazo de sus amigos, hay gente extranjera también que tiene rechazo, o sea que debería de saberlo la gente y esta película merece la pena verla. Porque puede ser una película que si la ven pueden sacar algo positivo, claro, de ella y les puede ayudar, creo. Sí, en algo se identificarán. ¿Qué es de todo lo que habéis rodado? ¿Qué ha sido lo que más os ha costado rodar la peli? Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Pues yo creo que en el beso. La escena del beso fue la más difícil de hacer porque, a ver, nos conocíamos, pero no nos conocíamos, yo creo que lo suficiente, igual, no sé. Pero fue la más costosa, pero bueno, al final Mikel y Laura nos ayudaron, nos dejaron la intimidad que necesitábamos y así, y así, o sea que al final, bueno. Claro, porque ya tuvimos 4 semanas de ensayos, 11 horas al día fue, ¿no? Sí, 10 o 11 por ahí, fue una pasada, sí. ¿Hacerlo compatible con los estudios? Bueno, tuvimos suerte porque nos pillaba en verano y no teníamos clase ni nada. ¿Y qué tal es trabajar con Mikel? Una pasada. Muy bien. Porque es alguien que es un directores como Mikel no hay muchos, porque es un director que está encima tuyo, ayudándote, diciéndote cómo tienes que mejorar, qué puedes hacer mejor. Y la verdad es que se agradece, porque teniendo a alguien como Mikel al lado, te resulta mucho más fácil trabajar. Claro, porque nos sentíamos como en familia, además él nos trataba como hermanos, aparte del cine y del trabajo, nosotros fuera también éramos como amigos, siempre íbamos al cine, dábamos vueltas, o sea, él nos entendía y sabíamos cómo éramos, nos trataba como si fuera nuestro hermano mayor. Vale. Y vosotros, ahora que ya habéis experimentado lo que es trabajar en cine, ¿os pica el gusanillo? ¿Querríais repetir? Nos encantaría. Todas las veces que se pueda y más. O sea que probablemente os sigamos viendo, ¿no? Ojalá. Eso esperemos, pero nunca se sabe. Hay que esperar y esperar a que te surja la oportunidad para volver a ir a por todas y conseguirlo. ¿Os han llamado ya? Tenemos que esperar. Bueno, de momento no, pero estamos deseando que nos llamen porque es nuestra ilusión, porque nos hace feliz actuar, nos hace feliz el cine, nos hace feliz interpretar los sentimientos de personas, o sea, sentirse
O sea, ¿cómo quiero decirlo? Sentirse como se siente otra persona, o sea, sentirte como se siente, eso nos encanta y enseñárselo a la gente. Bueno, quiero que... Porque al final es contar una historia, actuar es contar una historia que yo creo que esta película debía de ser contada porque es una película muy real y que puede ayudar a mucha gente. Y de eso trata actuar, de contar una historia a mucha gente. O sea que es bonito, es bonito. Y hablando de contar historias reales, me Sí. imagino que sí, habréis identificado la situación de los adolescentes, hasta de su lenguaje. Tú, por ejemplo, repites mucho lo de sin más. Es que es una forma muy realista de hablar de los chavales de vuestra edad y de comportarse y de divertirse, Sí, ¿no? eso era porque Mikel nos dejaba mucha libertad de expresión y lo que como Mikel quería que fuera muy real, pues Claro. nos dejaba libertad y nos decía, nos dejaba decir nuestras propias frases cuando estábamos en cuadrilla, pues es que era muy real, porque era como si fuera una cuadrilla de toda la vida y de eso se trataba, de que Claro, fuera era real. leer el guión y decirle, oye, Miquel, que yo esto no lo diría. Y te dice, venga, dilo como tú lo dirías. O sea, teníamos libertad. O sea que hay mucha parte de vosotros en los Sí, personajes. claro. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y enhorabuena y que os vaya Ay. muy bien en el Muchas guión de esta gracias. peli. Muchas gracias a ti y suerte.